del ejido San Felipe, del municipio de Ángel R. Cavada. Nuestro motivo de estar aquí presente es por la necesidad de que el gobierno pague, termine de pagar nuestras tierras, ya que él fue el que firmó los convenios y ese convenio va a tener 2 años de que ya se cumplió el plazo y no terminan de pagarnos. Nos han pagado arriba del 50%, pero pues ya nuestra necesidad es grandísima. De eso vivimos, ¿no? ¿Que les deben? Es un aproximado de arriba de 200 mil pesos a cada uno. ¿Y cuántos somos afectados? Somos 8 familias. 8 familias. ¿Y cuáles? Bueno, ¿han llegado algunas autoridades a hablar con ustedes? Desde el día lunes estamos platicando con ellos por la vía tranquila y nos llevan engaño tras engaño. No, no hay voluntad de que nos quieran pagar, ¿no? El encargado de nuestros pagos es el licenciado Ramos Gurrión, Manuel Ramos Gurrión. Y pues es un tipo que hasta risa le da vernos aquí porque no nos atiende como debe ser. En caso de que no les resuelvan, ¿qué es lo que piensan? Nosotros vamos a estar aquí hasta que nos paguen, porque creo que el gobierno de este gobierno de Duarte debe tener palabra. Y hasta ahorita se ha mostrado como un gobierno que no ve ni nos escucha. Y ya por último, señor, un llamado que hace a las autoridades. Ahora le pedimos al doctor Duarte de Ochoa que termine de cumplir, que haga cumplir lo que se escribió, lo que él pactó, lo que se firmó por medio de los secretarios de gobierno. Desde hace 2 años se firmaron, ya se va a cumplir, 2 años en este mes de agosto, que cumpla y que termine de pagarnos. No nos vamos hasta que no nos paguen.